Gente, ¿cómo están? Espero que súper bien. Bienvenidos un día más a mi canal. Como siempre, los invito a suscribirse dándole clic al botón de suscripción que está aquí abajo y no se olviden de activar la campanita, así se enteran cada vez que subo un nuevo video. También síganme en mis redes sociales que les voy a dejar por aquí. Ahí estoy todos los días compartiéndoles algo, se van a entretener un rato, síganme. Hoy les voy a estar mostrando un poquito de las cositas que estuve comprando en Walmart. Fui a Walmart. Si me siguen en los blogs, si siguen los blogs, se habrán enterado que antes mi marido era el que hacía todas las compras, porque la verdad es que yo no salía para nada por el tema nenas, mis hijas. Pero mi marido, como nunca dejó de trabajar, era el que iba también al súper. Pero la verdad es que con esto del encierro y todo, yo me estaba estresando demasiado y bueno, ahora soy yo la que va a hacer las compras y estuve comprando, obviamente, todo el tema comida, que eso no lo voy a mostrar, pero también otras cositas, cositas que son con motivo de Navidad. Se viene también el cumple de mi marido, cosas para decorar, ropa. Quédense ahí y les voy a estar mostrando todito. Antes de que comiencen a hablar, sí, no sé qué me quise hacer acá. Pero miren, hoy parezco un chicle de estos bubalú, los rosados. Estoy toda totalmente en rosa. Vamos a comenzar. Y vamos a comenzar con el tema decoración de cumpleaños. Acá tenemos este cartelito de feliz cumpleaños, Happy Birthday, que viene en dorado y también viene con estos tiritas plateadas, todo para el fondo. Me gustó, está lindo y como le voy a decorar el cumpleaños, que es sorpresa. Pero bueno, cuando suba este video seguramente el cumple ya pasó, así que no pasa nada. Le voy a decorar todo el cumpleaños con tema fútbol. Fútbol de acá, el que le llaman fútbol americano. Porque nada, él es muy fanático, así que sí, este año va a ser tema fútbol. Y estos colores me parecieron que estaban bien. Stickers de fútbol también, que los voy a estar pegando también en algunas otras decoraciones que hice. Que me gustó, la verdad es que estoy bastante contenta con las decoraciones que estoy haciendo hasta el momento. Estoy muy conforme. De nuevo, no se olviden de suscribirse, así saben cuando subo los vlogs. Miren los vlogs porque ahí siempre les muestro todo de nuestra vida cotidiana, cumpleaños, fiestas, etc. Un mantelito de estos plásticos en color verde, porque dije, ok, para el cumple está bien, verde, pasto, como los campos de juego. ¡Velitas! Y sí, tuve que comprar dos porque ya está viejo el señor, vamos a decir. No, compré dos sets porque venían de 24 nada más, en blanquito. La torta, si es que me sale, pienso hacerla también con forma del football ball, de la pelota de fútbol. Así que sí, velitas blanquitas. Esta la vi y dije, véngase conmigo, esta se la voy a poner. Estoy comprando un montón de golosinas, que tampoco lo traje ahora para mostrárselos, pero estoy comprando un montón de golosinas para poner en las stockings, en las medias que se cuelgan de la chimenea. O yo en realidad las pongo en una repisa, por lo que las nenas si no tironean y chao. Pero sí, esto va a ser uno de los regalitos que va a ir adentro de la media para Zach. Y dice, Merry Force Be With You, como May the force be with you, que la fuerza esté contigo, pero con Mary, porque es de Navidad. Y viene un Yoda con el gorrito de Papá Noel, Santa Claus. Nada que ver, pero estoy desde hace bastante buscando un desodorante que no tenga aluminio, que sea aluminium free. Y encontré este, en realidad, el que yo había leído que es muy bueno y está bastante carito porque está cerca de los $15, creo. Es un desodorante en barra que no sé si se llama Native o algo así, como nativo creo que se llama. Pero no lo encontré en Walmart, pero encontré este de esta marca que no sé cómo se dice, si Equate, no tengo idea. Y vi que era aluminio, libre de aluminio y de parabenos, así que dije, ok, vamos a probarlo. Este es de Coconut and Vanilla. Vainilla y coco. Y está lindo. Es una barra, todavía no lo uso. Pero el aroma está rico. No lo pude oler, obviamente, por la máscara en el súper. Pero dije, ok, coco y vainilla no debe estar mal. Así que lo traje. Después, estas letritas las encontré y dije, buenísimo para hacer adornos para el arbolito con las iniciales de nuestros nombres, de las nenas de Zach y mío.
les voy a pegar alguito o las berries en rojito si vieron ya mi haul de decoraciones de Navidad. Es como un haul medio navideño y también con artículos para la casa. Vieron que estuve comprando berries de estas frutitas rojitas. Así que sí, le voy a poner alguna especie de un pedacito como de guirnalda verde o alguna hojita verde con berries y el ganchito y colgar en el árbol. Y sí, traje para nuestros nombres. Me gustó porque eran con madera y con este veteado en blanco. Traje la S, la A, la I y la Z. Y también traje, porque se me ocurrió que también lo podía usar como cumple de Zack para hacer alguna decoración o alguito parado. Así, su nombre no, en realidad su nombre corto. Sí, su nombre corto. Como yo soy Sam. El Zack, así que también traje la C y la H. Y bueno, después de usarlo para el cumple, se van para adornar el arbolito. También estuve trayendo ojitos porque los vi a 90 y pico de centavos, era menos de un dólar. Y estos en la tienda de dólar está un dólar. Pero bueno, no vi tanta diferencia de tamaños en la tienda de un dólar, así que traje estos porque nada, para hacer cositas con Indy por ahí o... Nunca están de más, yo que hago bastantes manualidades, me gustaron y los traje. Y lo que me encantó es que incluso el de los chiquitos, la pupila se mueve adentro, está genial. Estos blocks de hojas de colores siempre me vienen genial, de nuevo para todo lo que es tarjetas, que hago manualidades, son bastante gruesitas, estos son los colores que vienen y también quería usar para hacer unos banderines para el cumple de Zack. Pasamos a la parte de ropa, de fashion, de moda. Traje estos zapatitos chiquititos, estos que estaban súper baratos, ahí pueden ver el precio, 5.87, casi 6 dólares. Se los traje para Indy, porque la verdad es que a Indy le está creciendo el pie una enormidad y pasan unas semanas y le tenemos que volver a comprar, ya ahora le compramos dos talles más arriba. Estos son del talle de ella porque bueno, son chiquititos, son para andar adentro ahora que se vienen las fiestas, para ponerse en las fiestas, un zapatito comúncito que ya en unas semanas después no le va a ir más después de las fiestas, así que nada, me parecieron bonitos, son como unas ballerinas con el elastiquito acá negrito para que no se les salga el piecito y unos moñitos también en negro. Estos moñitos que son hebillitas y me gustan porque la hebillita, la parte de la pinzita viene forrada con la tela, entonces no quiebra el pelo. Se lo traje para las nenas también, que siempre les estoy poniendo alguna hebillita o algo cuando las peino. Así que me encantaron los colores, son bien de como de fiestas, más como para otoño, invierno, me gustaron muchísimo estos moñitos. Para Ogos, que es mi hija más chiquita, le traje este pijamita de... Perdón que lo... recién lo saco porque no les voy a mostrar nada. Si me siguen en Instagram, lo van a estar viendo ahora que le subí una mini stories de cuando estaba metiendo la ropa en el lavarropas, que todavía tenía la etiqueta. Pero sí, no hago hauls, no me pruebo, no nada antes de meter todo a esterilizar al lavarropas. Con todo este tema del virus, así que esto recién lo saqué y sí, está bastante arrugado, pero es un pijamita de Peppa Pig porque lamentablemente a mi hija menor le está gustando Peppa. Ya lo sufrí con mi hija mayor, ahora con la menor, y bueno, esta es la parte de la camisetita, es toda roja, de las mangas, la parte de la espalda, el frente es blanquito con la figurita de Peppa y el nombre Peppa Pig. Y los pantalones son en este tono celeste hermoso con los arcoíris. Y la manguita del tobillo viene en rojo también. Están muy muy bonitos. Odio a la chancha bendita, pero los pijamas están bonitos. Para mi marido, y este es otro de los regalitos. En realidad ya tengo dos regalos envueltos, creo, del cumpleaños. Y este es el tercero. Y lo estoy escuchando que está en alguna habitación de la casa, así que se los muestro rápido. Es una remerita del mini Yoda, no sé cómo se llaman, que dice buscado. Es de Star Wars, de la marca Star Wars es la remera, pero en realidad es de la saga Mandalorian. Si la vieron en Disney Plus,
está muy, muy buena. Así que esa se la traje como para hacerle otro regalito para el cumple. Después también, también de Star Wars me traje yo, esto está genial porque esta de hecho está re barata. Estas remeras, sobre todo las de mujeres, las de los hombres están más caras, pero las de mujeres son súper baratas. En talle M me la traje para mí, también con este, yo le digo bebé Yoda, no sé cómo, es el bebito, es de la especie de los Yodas. Y dice Star Wars Mandalorian en gris. Me gusta porque es más larguita en la parte de la espalda. Se la ve soltita. Igual es un M, así que muy soltita no me va a ir con todos los kilitos que estoy aumentando. Esta es la parte especial del haul donde escuchamos musiquita y nos ponemos felices. Esta música yo la solía escuchar y me dibujaba una sonrisa en la cara. Y yo sé que hay mucha gente que no le gustó esta serie, pero yo la estoy viendo de nuevo y creo que ya es la cuarta vez que la veo, si no me equivoco, y es la serie de The Office, pero la versión de acá estadounidense, no la inglesa, creo que la otra es inglesa. Y nada, me compré esta remerita en blanco, también, ah no, esta es en talle L, esta es, no es larguita, es un corte a la cadera, es totalmente recta, pero sí las manguitas son más como de mujer, corte mujer. Y es el nombre de la empresa de The Office, que es Dunder Mifflin Paper Company. Cuando la vi dije, ¡ay, la quiero! Me la voy a poner para ver la serie. No, y aparte es finita, es un algodón súper, súper lindo. Y como les digo, estas son todas súper económicas. Es bueno, bonito y barato. Ahí vamos, cumple con los requisitos de las 3B. Otra de las remeritas que la vi y me encantó y me la tuve que traer, en realidad agarré un montón y después dije, ok, no, me decido por estas y listo, porque si no me emociono. Esta la compré en M y viene el Grinch con el perrito y un cuerno. Esta está hermosa también, la parte de atrás más larguita, redonda, son remeritas más larguitas, sueltitas y me encantó. Ahora para toda la temporada navideña. Después tengo, agarré este en talle M, en color negro. Es muy finito, no sé si van a poder, ven ahí el fondo. Es muy finito, no se transparenta un montón, pero es bien finito. Pero así como es finito, es calentito. Es esta tela, no es una lanita, y es genial. Lo lavé y lo puse en el secarropas 1000 veces y no se llenó de pelotitas, de esas bolitas que son horribles, que después cuesta sacar de la ropa, que es una lanilla muy muy finita. Me encanta porque las mangas son súper largas y tiene todo este ribeteado. Y también, como alguna de las remeras que me agarré, es esto, tapa la cola totalmente. Son de estas que son, como pueden ver, son oversize porque es un talle M y es gigante, pero está buenísimo para usarlo suelto con calcitas, leggings, con lo que se quiera. Tapa la cola, viene con un tajito a los costados y adelante es un poquito más cortita, pero igual sigue siendo largo porque si atrás tapa toda la cola, imagínense. Y el cuello es un cuello redondo tirando a bote porque es bastante larguito. Esta me la traje en talle M en negra y como me gustó tanto, 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 tuve que volver y comprarme. No tenían esta en M, la tenían en S o ya se iba al XL, no les quedaba ni siquiera L. Así que me fijé en comparación con la negra, no había tanto diferencia de un M a un S, así que me la traje en S y es este color. Está entre un bordeaux con mezcla de tirando a rosado. También es exactamente el mismo tipo de suéter finito, no sé cómo llamarle, camiseta mezclada con suéter, pero están hermosas y tiene este detalle también de la costura en el frente y en la parte de la espalda. Esto es un gol, me encantan. Por último, en ropa, y este es otro de los oversize, este es en talle M, amo el color. Es como también un bordeaux muy, muy, muy gastadito, súper oversize, tiene estas manguitas largas,
La parte de atrás, este no llega a tapar la cola, pero llegará a media cola la parte de atrás, o sea que son, es un poquito más larguito que un suéter normal. Como dije, son oversize, vienen con estos tajitos a los costados, son muy cómodos, parecen finitos pero son calentitos, y este me lo agarré en dos colores, este y este, el que estoy usando ahora. Los dos son M, como pueden ver, son, ahí estoy yo. Y son bien oversize, me encantan. Las mangas también son, como pueden ver, larguitas, pero nada, me encantan cómo quedan. Y la verdad es que primero yo había comprado este, el bordeaux, y cuando volví dije, ok, otro más, porque la verdad es que de invierno mucha ropa no tengo. Sí, me volví loca comprando este verano que pasó ropa de verano, finita, como para el calor, pero de invierno no tengo mucho. Acá los, si bien no estamos saliendo un montón, los inviernos son muy, muy, muy fríos. Hemos llegado a 30 bajo cero degrees Celsius. Así que sí, aunque sea para estar acá adentro, o por ejemplo cuando voy al súper, esto y una camperita arriba, son geniales y son súper, muy, muy cómodos. Otra de las cosas que compré, y esto sí lo voy a mostrar, yo sé que es dulce y dije que las golosinas no las estaba mostrando, que las golosinas las estoy comprando de a poco para ir también metiendo en la parte, en los stockings, en estas medias que se ponen en las chimeneas, pero estas las compré porque siempre nos gusta tener en algún lugar estos peppermint, los dulces de menta. Y colgarlos también del arbolito. Nosotros los usamos también como decoración. Si pueden ver, vienen envueltos en plástico, individualmente. Así que estuve comprando una, dos, tres y cuatro cajitas de estos peppermint candy canes. ¿Vieron el haul de las cositas para el hogar y decoración de Navidad? Si lo vieron, vieron que compré dos sets de cortantes para galletitas, uno que venía con los copitos de nieve y otros que eran circulares, pero me crucé en el super en Walmart con estos. Vienen 3, 4, 5, ahí los paso a mostrar. Viene uno de arbolito, bota, regalito, snowman, muñeco de nieve, y la cabecita del reno. Me parecieron también súper, súper lindos. Se los puede decorar así. Obviamente nunca decoré una galletita, creo que no. Hasta ahora me animé a decorar tortas, pero nunca una galletita. Pero ¿por qué no probar? Y me parecieron súper tiernos los cortantes, así que también para hacer con Indy y más adelante con la chiquitina, estos cortantes para galletitas. Y hablando de galletitas, nunca pueden faltar en esta temporada de fiestas. Para mí, nunca pueden faltar estas galletitas de manteca tan conocidas que vienen en las latitas. Y las latitas me vuelven locas. No sabía cuál agarrarme. Casi que me traigo un montón de latitas. Pero no, me contuve. Y me agarré esta que tiene esta imagen como de esta ciudad, aldea, de tiendas en la noche, todo muy navideño, nevando, muñeco de nieve, los carol here, los carol acá, la gente cantando. Me super gustó. Ya tengo una que es gigante, que le regalaron el año pasado a Zach de una empresa. Es gigante, es un latón gigante y también tiene como una imagen navideña en azul. Y esta en rojo me encantó, así que sí, galletitas de manteca. Y eso ha sido todo por hoy. Esas fueron las compritas que estoy haciendo esta semana en Walmart. Espero que lo hayan disfrutado. Si es así, no se olviden de compartir el video, de dejarme una manito arriba. Díganme en los comentarios a ver, les gustó algo, estuvieron comprando algunas cositas para las fiestas, no, desde dónde me ven. Recuerden seguirme acá en las redes sociales. Y como siempre, nos vemos en un próximo video. Les deseo lo mejor. Tengan una muy buena semana. Los quiero y nos estamos viendo. Chau, chau.